Pues hoy toca volver a hablar de Viernes 13, una de las mejores franquicias de toda la historia, claro que sí. Pero Viernes 13, parte 7, 8, 9 y 10 vamos a hablar. No vamos a hablar de Freddy vs. Jason y no vamos a hablar del remake porque no he visto el remake y Freddy vs. Jason realmente no vale la pena hablar de Freddy vs. Jason. Es como tratar de hablar de Kayako vs. Sadako. ¿Por qué? ¿Quién necesitaba esta película, anyway? Pero bueno, hoy vamos a hablar de Friday the 13th, cuatro películas de Viernes 13, entonces voy a tratar de ser rápido con esto, no tratarme tanto con cada película y que no dure media hora el video, pero básicamente vamos a hablar de la 7, que es New Blood, y no recuerdo nada de esta película porque estuvo horrible. Esta es la peor de todas, o sea, yo diría, hay películas malas. Y esta película, o sea, Viernes 13, parte 7 de New Blood, se trata de, pues, Jason, como en la película anterior, Tommy Jarvis lo dejó al fondo del lago, pues amanece ahí, amanece, está ahí todavía al fondo del lago, ¿no? Pero en esta película hay un personaje que no me acuerdo del nombre, pero la vamos a llamar Matilda. ¿Y por qué la vamos a llamar Matilda? Porque tiene poderes de Matilda, literalmente la man puede mover cosas con su mente. Porque, yo entiendo que en la parte 6 Jason revivió con la gracia del Señor, ¿verdad? Pero esta man tiene poderes psíquicos en una película de Jason. Why? You know? Pero bueno, en esta película realmente no recuerdo mucho de esta película. Me acuerdo mucho del principio. El principio es que esta niña con poderes accidentalmente mató a su papá con sus poderes y lo dejó al fondo del lago de Crystal Lake. Y yo asumo que esto fue antes de que Tommy dejara a Jason en el fondo del lago también. Entonces ya la muchacha está crece, vuelven al lago, a Crystal Lake, y ahora están en una casa y supuestamente la trajeron ahí para revivir el trauma y que ella por fin lo supere. Y la muchacha esta, porque es muy inteligente, va al muelle y dice, a ver, voy a sentir la presencia de mi padre y siente la presencia, ¿no? Pero obviamente no es su papá, es Jason. Entonces lo que hace esta chava con sus poderes de Matilda es sacar a Jason del agua y ahora Jason otra vez anda libre. Y hasta ahí va mi memoria, realmente no recuerdo nada más de esta película, o sea, literal ni sé cómo termina, solo sé que Jason termina abajo del agua otra vez, no sé qué pasa con la mujer Matilda, no vuelve a salir en ninguna otra película, entonces no tengo mucho que decir de la parte 7, la verdad es que es malísima, es muy mala, es horrible. Y luego sale la parte 8, Friday the 13th, Jason Takes Manhattan. Y él se va a Manhattan, kinda, sorta, not really, pero Viernes 13, parte 8, se lleva a cabo en Crystal Lake primero, ok. Jason es liberado de sus ataduras, de sus cadenas por la aspa de un barco. Y los estudiantes, o bueno, no los estudiantes, sino las personas de Crystal Lake están haciendo un crucero para irse a Nueva York. Y Jason se sube a ese bote donde se están yendo a Nueva York. Y ahí la película entera se lleva a cabo en ese bote. O sea, la película no se lleva a cabo en Manhattan en lo absoluto. Aparte de los créditos del principio, que sí se llevan a cabo en Manhattan, no, toda la película se lleva a cabo, perdón, en este bote, en este crucero. Y ya, ahí es donde ocurre la mayor parte de la película. Hasta que llegan a Nueva York en los últimos 10 minutos. Y creo que Jason tira a alguien en Toxic Waste, o sea, en desechos tóxicos. ¿Por qué hay desechos tóxicos ahí sueltos en Nueva York? ¿Quién sabe? Es a Jason movie. No hay que ponerle atención a eso, ¿no? Pero bueno, Jason Takes Manhattan, me acuerdo que era una película que estaba ok. No es la mejor de las películas. Y como dije, esta es una de esas franquicias que sí me gusta. A diferencia de Halloween, que todas las películas son lo mismo. En Viernes 13, cada película tiene algo diferente de ellos, siempre hay algo distinto, algo que le da su propia identidad a cada una de las películas, entonces no se siente tan repetitivo como lo es Halloween, pero esta película es la más average de todas. O sea, ¿ocurren muertes? Sí. ¿Está Jason? Sí. ¿Van a Manhattan? Sí.
Y ya, o sea, eso es todo lo que pasa. Y no sé por qué, ¿ok? Porque los dos sobrevivientes de esta película se meten a las alcantarillas, Jason los va siguiendo por las alcantarillas y empieza a caer agua y empieza a caer desechos tóxicos, creo. Y en vez de morirse, Jason se transforma en un niño, como cuando se ahogó. I'm sure eso va a ser explicado en la otra película. No. No. La siguiente película se llama Jason Goes to Hell, The Final Friday. Ahora, este es el momento en que New Line Cinema compró los derechos para hacer películas de Viernes 13, pero no podían llamar la película Viernes 13. Entonces, esta película solo se llama Jason Goes to Hell, The Final Friday. Entonces, esta película se llama así, porque así. Nuevamente, Jason sí se va al infierno, como en la película anterior, sí se fue a Manhattan al final, y en esta también se va al infierno al final. pero en esta película, esta es muy buena, esta es de mis favoritas, si no es que mi favorita. Jason Goes to Hell es muy buena, tiene los mejores personajes de toda la franquicia, son muy carismáticos todos. Y el concepto está muy ridículo para la franquicia, pero al mismo tiempo ya todo puede pasar. La parte 7 tenía Matilda, pues ya puedo aceptar lo que sea, ¿no? Pero básicamente en esta película los militares por fin matan a Jason, pero queda su corazón. Y cuando están en el forense, el corazón como que deja encantado al médico forense y el forense se lo come. Y Jason anda saltando de cuerpo en cuerpo de esa manera, ¿no? O sea, tiene que hacer que una persona se coma el corazón para. O no me acuerdo cómo era, pero el chiste era que el man anda pasándose de un cuerpo a otro, y esa es toda la película. No vemos mucho a Jason con su máscara ni nada, lo vemos saltar de cuerpo en cuerpo, y eso, aunque se escucha ridículo, era un bonito concepto, la verdad. Y aquí es donde se inventan nuevas reglas, como siempre. Aquí llega la mentira esa de que, ah, es que Jason ahora es inmortal, que. Ya vimos que lo revivió Dios, obviamente es inmortal. Pero en esta película dicen, no, es que hay que matarlo con esta reliquia, con este cuchillo único que solo tiene este cazador de recompensas, por alguna razón ya tiene el cuchillo. Y también Jason anda buscando a una persona de su propia sangre, una persona del apellido Voorhees, para poder reencarnar completamente, porque ahorita anda pasando de cuerpo en cuerpo. Y no les funciona a estos cuerpos, entonces tiene que pasarse a un cuerpo de un Voorhees para poder revivir. Innecesario completamente, pero bueno, ni modo, hay que aceptarlo. Esta película me gusta bastante porque en esta película usaron bastante terror corporal. ¿A qué me refiero? Es como esas películas, como si han visto La Cosa del Otro Mundo, tiene efectos. Puf, así fuertísimos. O, por ejemplo, la transformación del hombre lobo en American Werewolf in London. Es ese tipo de terror de la cara desprendiéndose y cosas cayendo. Tiene bastante de eso y eso me gustó bastante. Y al final de la película, Jason pues reencarna, se encuentra el cuerpo de un Voorhees ahí tirado y pues reencarna completamente. Y pues le tienen que clavar el cuchillo, ¿no? Y cuando le clavan el cuchillo es donde finalmente termina yendo al infierno. O sea, las manos del infierno literalmente salen de la tierra y se lo tragan y solo queda su máscara. ¿Qué creen que pasa con esa máscara? La mano de Freddy Krueger sale de la tierra, agarra la máscara y se la lleva. ¿Y qué creen que es la siguiente película? ¿Freddy versus Jason? No, eso hubiera tenido mucho sentido. No, lo que pasó es que han estado intentando hacer Freddy versus Jason por tanto tiempo que ahora que son la New Line Cinema era dueño de ambas películas, de ambas franquicias. Entonces, este Jason Goes to Hell era como que el setup para tener Freddy versus Jason. Pero nunca pasó. Entonces, lo que hicieron fue tener Jason X. ¿Y qué es Jason X? Pues Jason X. Jason X salió en el 2001, pero se lleva a cabo en el 2010 y tienen
a Jason en Crystal Lake, pero ya no es un campamento, ahora es un centro de investigaciones y el man está siendo investigado porque es un zombie que no se puede morir. ¿Cómo lo sacaron del infierno? No sé. Pero el man está en ¿cómo se llama? Está aquí siendo estudiado porque no puede morir. Sus células se regeneran y lo que sea. Pues es un zombie. Y no me acuerdo qué ocurre. Como que lo quieren vender o algo así. Y el man se escapa. Y la protagonista de esta película decide encerrarlo en una cámara criogénica porque en el 2010 íbamos a tener esa tecnología que no tenemos ahorita en el 2021. Pero lo deja en una cámara criogénica y lamentablemente ella también termina congelándose ahí. Luego, ¿qué creen que pasa? El mundo se acaba, es el año 2455 y llegan Homo sapiens de otro planeta que salieron de la Tierra y que están regresando a ver qué pueden recuperar y encuentran la cámara criogénica, encuentran a Jason congelado y encuentran a la man esta también congelada. Entonces, se lo llevan al espacio. Jason está en una nave espacial en esta película. This can't get worse. O sea, literal, no se puede poner peor, o sea. Lo siguiente que salió fue Freddy vs. Jason y después del remake. Literal no se puso peor. Entonces, lo descongelan a la chava y a Jason. Jason empieza a matar a todos. Y llega un punto en que una androide sexy mata a Jason de manera sexy. Y Jason queda con partes destruidas, básicamente. Pero aquí tenían una cosa en esta nave. En esta nave tenían una máquina con la que podían reconstruir tejido, ¿ok? Que lo usaron para curar a nuestra protagonista que andaba una herida aquí. Entonces la máquina esta, Jason cae sobre la máquina, así cae. O sea, nada más llega ahí, de pura cagada. Y entonces la máquina lo empieza a reconstruir, pero como no hay suficiente tejido orgánico para reconstruirlo. La máquina esta empieza a agarrar partes de metal. Y creo que ya pueden saber a dónde voy con esto. Entonces, Jason se transforma en un androide. Esta máquina hizo que Jason fuera ahora una parte metal, parte robot, parte humano, zombie inmortal. ¿Por qué? No sé. No sé. Ahora, Jason X es la favorita de muchos. A mí no me gusta Jason X. La verdad es que me pareció súper aburrida. Y termina igual a Aliens, la de James Cameron. Termina igual. Al final de Aliens, para detener a la reina Alien, la tiran de la nave para que se muera. Y hacen exactamente lo mismo con Jason. So, there's that. Y creo que ese es canónicamente el final de Jason, porque lo siguiente fue Freddy vs. Jason, que puede que sea canon, puede que tome lugar antes de Jason X y por eso es que ya no está en el infierno, no creo, pero bueno, entonces este sería el final de esta franquicia. A mí, como mencioné antes, ya creo que los tres videos de esta franquicia he mencionado esto, de que me gustan bastante las películas de Viernes 13, a diferencia de otras franquicias largas de terror. Esta me gustó bastante por lo única que era cada película. No era la misma cosa tantas veces, o sea, cada película trajo su propio pedo. Pudo no servir, pudo sí servir, pero al final fue un bonito viaje lo que tuve con Viernes 13. Y sí recomendaría verlas, la verdad. No sé en dónde estén disponibles, creo que en Paramount Plus tienen que estar de la 1 a la 8 porque eran de Paramount y yo sé que HBO Max tiene Jason Goes to Hell y Jason X, así que pues ahí está, pueden verlas. Entonces sí, Viernes 13, rica franquicia, no todas son buenas, no todas tienen que serlo, you know, pero definitivamente hay algo que me queda muy claro. Es una mejor franquicia que Rápidos y Furiosos.